sucesión de números de 51 a 99. En la sucesión numérica hasta 99 va un número delante de otro en orden ascendente. Se debe recordar que los números se escriben separando las decenas de las unidades y agregando la letra I. Por ejemplo, si nosotros vamos a escribir el número 59, se escribe de la siguiente forma: 59. En el 98 escribimos 98. Aquí estamos separando las decenas de las unidades. Después de la letra I van las unidades. Por ejemplo, I8 quiere decir que tenemos 8 unidades. Si dice I9, quiere decir que tenemos 9 unidades. Une los puntos siguiendo la sucesión numérica. Vamos a buscar el número más pequeñito. Aquí el número más pequeñito es el 59. Vamos a ir buscando los números que siguen, que son 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, bajamos al 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 y 99. Al terminar, nos damos cuenta que estamos trazando un barquito. Relaciona el número con su escritura. Aquí tenemos del lado izquierdo el número. Del lado derecho vemos cómo se escribe. Primero tenemos en color rojo el 59. Seguimos con el azul, que es el 85. ¿Cómo se escribe? Se escribe 85. Recuerden que primero se escriben las decenas, 80, y por último las unidades, que son 5. El siguiente número es el 91 y se escribe 91. El siguiente es el 68. Vamos a ver cómo se escribe. Se escribe con las S. No van a escribir con la C. Es SE. 68. Por último, tenemos el 73. Y escribimos primero las decenas. 70. Por último, las unidades. Y 3. Cuenta completa los puntos y anota los números que faltan. Aquí, como ustedes se pueden dar cuenta, tenemos grupos de 16 puntitos. Aquí vamos a contar el primero. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Hay grupitos de 16 puntos. Si nosotros tenemos 16 y sumamos 16, tenemos 32. Porque si sumas 16 más 16 es igual a 32. Ahora tenemos otros 16 puntitos. Sumamos 32 más 16 es igual a 48. Tenemos otro grupo de 16. 48 más 16 es igual a 64. Otro grupo de 16. 64 más 16 es igual a 80. Nos dan un lugar solito, ¿verdad? Y nos ponen el signo de más. Quiere decir que aquí vamos a escribir otros 16 puntitos. Y escribimos 80 más 16 es igual a 96. Los resultados los van a escribir en estas casillas. Escribimos el primero 16 más 16, 32, más 16, 48, más 16, 64, más 16, 80, más 16, 96. Aquí, si ustedes quieren, se pueden apoyar con su calculadora y le escriben 16 más 16 es igual a 32. Aquí está el número 32. Más 16 es igual a 48. Más 16 es igual a 64. Más 16 es igual a 80. Si se fijan, aquí se está sumando, ¿verdad? Más 16 es igual a 96. Número 4. Escribe los números que están antes y después. Aquí primero nos está dando el número 65 y tenemos un espacio en blanco.
¿Qué número va antes del 65? Va el 64. Enseguida del 65 sigue el 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 y 74. En la siguiente tablita vamos a escribir el número que está antes. Nos están dando un número que va a ser el del medio y vamos a escribir también el número que va después. Por ejemplo, tenemos el número 59. ¿Qué número está antes del 59? Está el 58. Para que sean 58, 59, 60. Enseguida nos dan el número 65. El número que está antes es el número 64. El que está después, el 66. Nos dan el 70. Antes tenemos 69 y después 71. 77. Antes está el 76, después el 78. Tenemos el 80, pero antes está el 79 y después del 80, el 81. Tenemos el 90. Antes está el 89 y después tenemos el 91. Por último, tenemos el 98. Antes del 98 está el 97. Después del 98 está el 99. Escribe los números con letra. ¿Qué número está antes del 59? Pero nos dicen que lo escribamos con letra. Así que 59 se escribe 59. ¿Qué número está después del 69? Después del 69 sigue el número 70 y se escribe de la siguiente forma: 70. ¿Qué número está entre 89 y 91? El número que está en medio es el número 90 y se escribe de la siguiente forma: 90. Aquí no se vayan a equivocar, va la V, no va la letra B. ¿Cuántos números hay después del 65 y antes del 71? Pues tenemos 5 números, porque nos dicen después del 65. ¿Qué sigue el 65? 66, 67, 68, 69 y 70. Si se fijan, hay 5 números. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Qué número va después del 69 y antes del 80 y termina en 0? A ver, después del 69 están 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. Pero nos dice que termine en 0. El único número que termina en 0 es el número 70 y se escribe 70. ¿Qué número va 5 números después del 73? O sea que al 73 le vas a sumar 5. 73 más 5 es igual a 78 y se escribe de la siguiente forma: 78. ¿Qué número va antes de 100? El número que está antes del número 100 es el 99, también conocido como 99.